Millonario que todo se lo da.
dijo a Tito que no juega con nada. Eso. Ella salió a su mamá. ¿Eh? Claro. Nosotros estamos empujando por 10.000 y la manita 300.000. Con la loca, con la loca. Adiós, adiós. No, no, empoderamiento nomás, nosotros no podemos. No, no. Música que está de moda.
La temperatura en moda te mueve. Llega gracias a Universidad Privada del Norte. 17 grados. Ingresa a UPN. Contamos con la mejor calidad académica respaldada por prestigiosas acreditaciones nacionales e internacionales. Ingresa a upn.edu.be o llámanos al 606-299. ¿Sabías que al cáncer le da igual si se te acabó el gas y no tienes para comprar otro? Sí, el cáncer igual ataca. Por eso es muy importante que siempre estés protegido. Y hoy ya no hay excusas. Llegó un Oncovital de Oncosalud. Protégete desde 35 céntimos diarios en oncosalud.pe. Oncosalud, tu lucha, mi lucha. Infórmate en oncosalud.pe/promociones. Con 5 soles, yes, yes. Me conecto 5 días por 5 soles. Tu prepago chévere está siempre conectado. Recarga 5 soles, acepta el mensaje y activa tu bono de 5 días de comunicación ilimitada. Vale, para recargar realizada, se pide la línea de cada video objetivo para prepago. Como usted tiene llamadas ilimitadas nacionales, condiciones y restricciones en claro.com.pe/prepago. ¡Lleve, lleve su rico anticucho, casera! ¿Completaré para mi cuota? Tigresita, oriéntame. Si fuiste responsable, pagando puntualmente, para reactivarte, un crédito debes pedir, un nuevo amanecer tendrás. ¿Qué esperas, emprendedor? ¡Venga, Caja Trujillo! ¡Reactívate! ¡Y un nuevo amanecer tendrás! Caja Trujillo, crece con nosotros. Información de nuestros productos y servicios en www.cajatrujillo.com.pe. En moda te mueve, con la música que está de moda. Estos minutos llegan gracias a, claro, Caja Trujillo. Compra en Autoliza una Chevrolet Captiva desde $279 o 1,004 soles al mes y participa del sorteo de un Spark Sedán 0 kilómetros. Visítanos en Avenida Mansiche, 1023 Trujillo. Autoliza se lo garantiza. Aplica términos y condiciones. SmartFit, el gimnasio inteligente, llega a Trujillo. Muy pronto podrás comenzar tu rutina saludable. Inscríbete ahora desde $69.90 mensuales y matrícula gratis. Inscríbete en www.smartfit.com.pe. Aplica restricciones. ¡Moda te mueve! ¡Te mueve! Con la música que está de moda. ¡Está de moda! ¡Hey, hey, hey! ¡Recuerda! ¡Playlist variado! Entre peruanos, Inca Cola, la mesa está servida. ¡Pasen todos! Tiempo te estoy esperando, hace tu perro yo estoy pensando.
se escucha. Salgo así, carnal. Te pido a tope, porque puede ser que con el culo te tope. No sé, chonda, sin salir del bloque. No me quieren partir y no tienen con qué roncar. Pero no pueden con mi bombo, con mi bombo. Y si hay alguien que me ronca, que no pueden con mi bombo, con mi bombo. Estamos, Rencito Winder. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura calentita! Seguimos pasando, pero la gente quiere más. Quiere mucho más. ¿Dónde estará mi Rencho? Aquí. ¿Dónde estará mi Rencho? Aquí. Porque viene Rencito Winder. Ajá. Vienen esas, no sé si llamarle cumbia chelera, o sea, cumbia de Club Campestre. ¡Qué lindo! Sí, ¡qué hermoso! De fin de cumbia semana, allá de fin de semana. ¡Qué lindo! Cuando estaba, no sé, en tu Chosica, allá en Chincha. Esas del Alia, esas del Alia. Es que no solamente Lima, es todo el Perú. O sea, no te olvides que Lima no, el Perú no es Lima, hermano. Tiene mucha razón. Ahora, yo he querido animar hasta domingo, así como he animado un quinceañero en Palma, terminado un quinceañero 4 de la mañana con el ambicioso de W. Michael, y no sé, ya estamos esperando que salió para el Club Campestre. O si fue, era por Chincha, acá estamos bien. La ambición. Bueno, ¿es la ambición o el trabajo? No, lo escuché en ambición, pero no lo dije. ¿Qué pasó con la plata? Ya, bueno, pues. Perrecito Winner era el trabajo otra vez. ¿De dónde sale para los muñecos, ven? Si no sale para el Batman. Ay. Entonces, el único favor, yo te voy a poner todas aquellas canciones. Ajá. Así de Club Campestre. Ya, qué lindo, José Mar. O sea, que huele a su parrillita por ahí. Pero puede ser parrilla. Que escuchan a los chiquillos de ahí corriendo. Juanes. O sea, no, pero Juanes en la parrilla también los hacen bien. De todo tipo, Rencito Winder, pero escúchame. Lo único que tienes que hacer tú es decirme los domingos dónde era el Club Campestre. Claro. O aquel local que reunía a la mayoría de la gente de tu barrio, tu pueblo. Yo he animado, por ejemplo. Aquí en Chincha. Ajá. Por ejemplo, había un local en Grocio Prado, en Chincha. En Ica también, en Guadalupe, había un local así, pero pamponesa. Claro. Así tipo, para llamarlo lo que existe aquí en Lima, porque Lima no es el Perú. Lo que existe aquí en Lima, esos grandes complejos. Los grandes complejos. Los grandes complejos. Eso que le dicen parque zonal. Ya, también. Pero en provincia hay un montón. Entonces, se vende comida. La gente agarra su mesa así blanca, ¿ya?, con sus sillas blancas de plástico. Los hijos le ponen ahí un inflable jugando con su chela, la gente se reúne y ahí por ahí te ponen, por ejemplo, un grupo. Ya, claro. Tienen claro. Un grupo local. De ahí, intermedio, su calonchito pues. Ya, ok. Y de a fondo, ya un grupo ya más fuerte. Más pesado, más pesado. Claro, o sea, yo era telonero prácticamente. Bueno, pero está bien, pese más. En algunas oportunidades no vas a iba de fondo. Está bien, vale. La atracción y de fondo. Vale. Te estoy hablando hace algunos años. Antes que existan los chicos reales, ya me dejaron. No, lógicamente. Ahora ellos son los que están rompiendo ahí la piedra. Me rompían porque ya no, es un punto de invierto. Tampoco no se pensaba que esto, nada es eterno. No, nada. Nada es eterno. Pero Rencito Winder, así me pasé por todo el Perú. Y había un montón de locales. Hay un local en Tarapoto. Ahora, no estoy hablando de locales de discoteca. A mí le tienen que mencionar Pampón. Pampón, Rencito Winder. Oye, Pampón, yo con jardincito, hasta con jardincito. ¿No? Es que en el Pampón puede haber plantas, ¿quién te ha dicho que no? ¿Quién te ha dicho que la Pampa es solo polvo, Rencito Winder? Todo bonito, bacán, con comida. Esplanada, no es mejor. Es chancho al palo. Claro. No, porque la esplanada es fuera de un local de otra cosa. Pero no sé, hay diferentes sitios. Claro. Puede ser, como tú dices, está bien dinero, o puede ser una esplanada. Lógico. Pampa, esplanada, pues, parque zonal, de tu barrio, tu provincia, tu localidad. Mi viejo es Juan Palmín. Sí, pero Juan Palín. Ah, del Guayco, como. Profe, cuando venía Efe, cuando lo veía. Cuando ahí está remoto. A ver, si tú eres de alguna ciudad del Perú, los domingos, ¿dónde iba la gente? ¿Cuál era el local? Ay. ¿Cuál era esa pampa complejo? ¿Cuál era ese parque zonal donde se reunía la gente? Esconder de la gente y de encontrarle a escondidas.